Bien, muy buenas tardes queridos amigos y hermanos en Cristo. Gracias por estar en sintonía de este programa especial que estamos ahora transmitiendo a través de Radio Ebenecer RD. Queremos hablar de un tema que está prácticamente en el, en el tapete, de Pastor Francisco, sobre la crianza en el hogar, violencia o disciplina. Así que para nosotros es un gozo, es un placer estar con ustedes y de antemano... Queremos invitarles a que si tienen alguna opinión eh, o algún comentario que puedan escribirlo en el, en, el, en el chat, pues lo pueden hacer. También queremos mandarles saludos al final de este programa. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Bueno, estamos muy contentos realmente de poder tener esta oportunidad de eh, compartir este importante tema, dado que nuestro país está precisamente siendo introducido uh, uh, temas que impactan de manera significativa a la familia y que se hace necesario entonces poder dar una opinión a la luz de las Escrituras y sin fanatismo, yéndonos a lo que la Biblia nos enseña, eh, sin irse a un extremo o al otro, pero buscando siempre el consejo de Dios. Amén. Así que damos muchas gracias a Dios por permitirnos tratar este tema y le pedimos a ustedes que también puedan interactuar con nosotros a través de las redes que estamos compartiendo esta transmisión. Bien, eh, sin duda este tema nos lleva de inmediato a preguntarnos o a preguntar a, a la audiencia qué es la familia. Y hay que hacer la pregunta porque desafortunadamente estamos en un tiempo donde a cualquier cosa le llaman familia. Así es. Y tenemos entendido por la palabra de Dios, las sagradas escrituras, que la familia es la primera institución creada por Dios. Tan pronto Dios crea a Eva y le lleva a, la lleva a Adán, inmediatamente se crea la familia. Pero ¿con cómo Dios crea la familia? No es la unión entre un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Recuerden que Dios dijo en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo. solo le haré ayuda idónea, y es Dios quien toma la iniciativa. Adán no crea a Eva, ni Eva crea a Adán. Uh -huh. De manera que Dios mismo es el que funda, que crea la familia, y lo hace de una manera clara, precisa, contundente. El hecho de que la sociedad hoy día esté cambiando, de que los medios de comunicación se estén haciendo eco de cosas contrarias a las escrituras, seguimos insistiendo que familia es la unión entre un hombre, y Una mujer claro que sí es y hay que tomar muy en cuenta que dios es el creador de todo cuanto existe y sin lugar a duda la familia es precisamente el resultado de la obra de dios. el vínculo familiar como dios los establece y el matrimonio sobre todas las cosas es entre un hombre y una mujer precisamente con la intención verdad de mostrar la gloria de Dios a través de esa unión matrimonial. Es decir, que cuando hablamos de familia estamos tomando el patrón bíblico sobre todas las cosas establecido por Dios y no lo que el mundo en el día de hoy puede estar promoviendo como núcleo familiar productivo de la sociedad. Así que estamos enfocados en ese aspecto de la familia y hoy vamos a hablar eh, precisamente sobre la crianza en el hogar sin duda uno de los mayores retos eh, para los padres es tiene que ver con la crianza Así es. más aún en el tiempo que nos ha tocado vivir que ya por experiencia muchos dicen que no es tan fácil como en los tiempos eh, de antes y por mucho tiempo nosotros nos hemos criado cada familia tiene su propio estilo para uh -huh. criar y en esta república dominicana pues un medio común diríamos para someter a los hijos a la obediencia o disciplinarlo tiene que ver con las famosas eh, pelas, así uh -huh. es que le llaman sí. en sentido general pelas a lo que muchos prefieren llamarle disciplina física otros eh, entienden que cualquier tipo de disciplina que incluya eh, un acto de, de golpear diríamos directamente al niño o la niña pues no es una disciplina sino una violencia intrafamiliar. Por eso la pregunta que surge dentro de este tema, la crianza en el hogar, ¿violencia o disciplina? Realmente, si un padre o una madre en un momento determinado practica la disciplina física, eh, claro está, esto tiene tantas variables sí, que vamos claro. a estar eh, compartiendo eh, más adelante. Pero prácticamente quienes proponen o entienden que el hecho de que cualquier manera de, de castigar a sus hijos de manera física inmediatamente se constituye una violencia intrafamiliar ha generado en los últimos días, sobre todo en nuestro país, una, una tensión muy fuerte. Sobre todo porque vamos a iniciar de inmediato leyendo lo que la Comisión Bicameral, pues, trató de quitar precisamente, como ustedes pueden ver en pantalla, eh, del artículo 123 del Código Penal, eliminó precisamente el párrafo que ustedes pueden leer en pantalla. ¿Qué dice el Pastor Francisco? Dice el artículo 123, no se considera violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos, que no generen tratos crueles, físico o psicológica. Miren, yo pienso eh, que esta declaración que está o estaba, todavía se está debatiendo la, el tema uh -huh. en el código penal, es bien clara, es bien precisa. Todavía podemos leerlo otra vez. Dice no se considera violencia intrafamiliar. La disciplina en el hogar bien aplicada, aplicada a los hijos, que no genere tratos. tratos crueles, físicos o psicológicos. De manera que... Cuando uno ve una declaración como esta, yo pienso que se sobreentiende. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay cosas que evidentemente se sabe que tanto el padre, la madre, la comunidad o hasta los mismos hijos pueden in in interpretar cuando se está eh, cometiendo una, un maltrato, cuando se está cometiendo una violencia realmente. Uh -huh. Porque imagínense ustedes, en esto que estamos mencionando aquí, se habla de disciplina bien aplicada. Sí, claro. Regularmente eh, y tenemos que decirlo así porque tenemos que ver las dos caras de la moneda. Uh -huh. Nosotros tenemos dos eh, un extremo y no vamos a irlo más lejos. Tenemos un grave un grave problema con el tema porque hay un extremo eh, a nivel nacional con el tema de la disciplina física, uh -huh. sobre todo porque recuerden que aunque seamos un país que decimos que, ah, que somos muchos cristianos, la mayoría de las personas no conocen del Señor. Así y una es. persona que no tiene temor de Cristo en su corazón y una persona que posiblemente venga con experiencias del pasado, de que, como dice el famoso, el famoso dicho, a mí me criaron así, sí, claro. pues va a reproducir eso de alguna manera u otra. Uh -huh. Entonces se espera que al menos aquellos que viven bajo el temor de Dios tengan un comportamiento distinto que desafortunadamente podemos decir hay cristianos que tienen manos bien calientes. Sí, claro que sí. Entonces, eh, el tema se presta para verlo tanto de un lado como del otro. Sin embargo, qué bueno que esa parte del código penal lo deja bien establecido. Dice uh -huh. disciplina bien aplicada. Uh -huh. O sea, bajo ninguna circunstancia se está, se está hablando de que el código tolera que el, el, tratos crueles físicos o psicológicos o sea lo que te está diciendo es que si es algo bien aplicado definitivamente uh -huh. se puede practicar pero ahora no ahora se considera que hasta hasta darle por los pies varias como decimos varios golpecitos para que se siente un niño ya uh -huh. se puede considerar una violencia intrafamiliar o sea yo entiendo que en este tema estamos viendo los dos extremos sí. estamos viendo el extremo de aquellos que entienden a mi hijo lo creo yo y a mi hijo yo le doy cuantas veces yo quiera y es cierto, la gente lo ve así, pero con, otras, con otra manera de aplicar la disciplina. Sí, claro. Por entonces hay otro que dice, no, hay que quitarlo rotundamente, porque de la manera que sea, lo estás maltratando. Uh -huh. Entonces yo diría, bueno, por entonces ahí, en dado caso, como está en, prog en progreso este tema, yo me imagino que se quite esto y que la gente diga, bueno, ya no se le puede tocar al niño, no se le puede dar una pela como comúnmente se hace. Bueno, pues entonces va, va a incrementarse los castigos. Y se va a agudizar más las sí. llamadas disciplinas en, en el hogar. Entonces, esto es, hay que tomarlo porque hay un hilo muy fino sí. entre violencia, el maltrato físico uh -huh. real sí. y una disciplina bien aplicada. Hay un hilo muy fino que es lo que lamentablemente se rompe. Y siempre ha sido, creo, de manera particular, la estrategia del enemigo. Sí, claro. Que bien. a la hora de. Y eso lo, lo estamos viendo continuamente uh -huh. con el tema del aborto, lo estamos viendo con el tema de de la ideología de género y muchísimas cosas que se toman casos muy complejos uh -huh. que distorsionan que crean problemas para entonces tomar ese caso o algunos de otros casos difíciles uh -huh. para decir que definitivamente los demás pero sin embargo esto es un tema de causales uh -huh. o sea donde deberían de haber causales que ya está que ya está establecido porque sí. ahí dice que si hay tratos crueles físicos o psicológicos entonces uh -huh. es condenado sí. o sea eso está claro pero entonces la disciplina bien aplicada también se va. Junto, junto con eso, uh -huh. que se está poniendo el extremo con lo bien aplicado, se va. Así es. Entonces el tema está, ¿qué es lo bien aplicado? Uh -huh. Porque el código solamente te deja, eh, como pasa en muchos de los casos, a interpretación. Sí. Como no te está diciendo, bueno, bien aplicado es hacer esto. Uh -huh. Bien aplicado es que tú, que tú, si tomas al niño, tenga una vara específica, por ejemplo, en... Eh, colgada en la pared, que cada vez que vaya a darle la pela sea bien aplicada, uh -huh. que no pase de tres eh, golpes en, uh -huh. en, en los pies. No, el código no dice nada de eso. Entonces, ese problema de, de interpretación sí. es lo que ha generado que cada quien practique la disciplina física a su manera y lamentablemente, entonces, nos hemos ido tanto a un extremo como al otro. Sí, claro que sí, Smiley. Es importante entonces recordar, ¿verdad?, eh, lo que es violencia. Cuando uno busca la definición de esta palabra, uno encuentra que violencia es toda, es el uso de la fuerza con la finalidad de conseguir un fin. Es decir, eh, yo impongo eh, mi autoridad, se puede decir de esa manera, a través de la fuerza para someter las acciones que considero eh, inapropiadas, digámoslo de esa manera. Es por sí, eso es. que cuando nosotros vemos eh, una conducta violenta en un niño, él está en cierta forma reproduciendo lo que de manera eh, sin querer, podemos decir los padres, ha inculcado en ese niño. Podemos ver ese comportamiento, ¿verdad? Cuando alguien eh, hace uso de la fuerza para golpear a un compañero de, de, de escuela, en el caso de los niños, podemos ver que él está haciendo uso de la fuerza para obtener un fin, ya que de, en cierta forma eso fue lo que él aprendió. ¿Cómo sus padres lo sometían? Precisamente haciendo uso de la fuerza o un maltrato físico específicamente, y luego vemos entonces cómo ese patrón es reproducido también en la vida de este niño. Es importante entonces nosotros entender que la mayoría de las personas que tengan de 30 años hacia arriba, Smiley, fueron objeto de métodos disciplinarios bastante crueles, se puede decir, en el sentido Así de es. colocar a los niños en una esquina con una tabla de plancha en la cabeza o en un lugar donde había hormigas que le picaban o ponerlo en el sol con algo en la cabeza, un objeto pesado en la cabeza, un bloque en muchos casos. Todo ese tipo de actos eran llevados a cabo por los padres, eh, por la mayoría de los padres y ni decir entonces el uso de las varas, las correas y objetos que le llegaban a la mano para tratar de enderezar la conducta de los hijos. De hecho, es decir, así es. Toda una generación podemos decir que existe en nuestro país que puede mencionar con exactitud algunas de esas acciones que él recibió sobre su cuerpo o sobre sus hermanos o sobre las personas que le rodeaban. Entonces en cierta forma amordado a ese a esa costumbre a esa forma de enseñanza uh -huh. hoy en día entonces vemos y podemos poner esto en el tapete también smiling para ver si es correcto violentar a una persona de esa manera eh, para someterlo para lograr un fin y al fin los padres entonces al hacer todas esas acciones entendían que estaban haciendo algo para que él fuera un hombre de bien Derecho. en el futuro. O sea, ellos tomaban todas esas acciones con ese propósito. Entonces, nosotros podemos ver en el día de hoy que los tiempos ciertamente han cambiado bastante. Pero existen entonces dos extremos a los que se va. O se va a la violencia, eh, al uso de la fuerza, ¿verdad? Para someter a los niños. O se va a una posición de cero disciplina, cero amonestación a los niños. Y eso crea entonces en la sociedad aún un, un mal mayor todavía no disciplinar a los niños cuando nosotros miramos nuestra sociedad podemos decir nuestra sociedad está a falta realmente de lo que es la disciplina en todo el sentido de la palabra uh -huh. el tránsito puede ser una muestra de la falta que hace la disciplina realmente en el contexto familiar y en el contexto social eh, en, en el cual nosotros nos estamos moviendo Así, Así es. que ese es un tema importante, hermanos, y es necesario prestar atención a lo que la Biblia nos enseña de cómo nosotros debemos disciplinar, de cómo nosotros debemos llevar a cabo esta acción sobre nuestros hijos. Y, y es importante smiling que siempre que hay que corregir, no es agradable a nadie eh, la corrección. Así es. Ninguna disciplina es causa Al de presente gozo. Presente es mm -hmm. causa de gozo. O sea, produce tristeza, ciertamente, pero sabemos que el padre que ama a su hijo, ciertamente, lo va a disciplinar. Ahora, ¿de qué manera lo va a hacer? Eso es lo que vamos a estar viendo entonces a través de la palabra de Dios. Así es, y lo que mencionaste hace un momento con respecto a, a la manera en que muchos padres practicaban, o todavía lo hacen, practican uh -huh. ese tipo de castigo. Hay una frase muy popular en nuestro país de... Que regularmente decían los padres: Te voy a dar hasta con el cubo de trapear. Mm. Ay, es una padre. frase que se ha, eh, diríamos, inmortalizado en nuestra, eh, nuestro país, sobre todo por eso mismo, porque mm -hmm. eh, la licencia de los padres de prácticamente hacer con sus hijos lo que quieren, pues, sobre mm -hmm. el alegato de que mis hijos son míos y yo los crío a mi manera, y que en un sentido es claro, es legítimo saber de que cada padre tiene una responsabilidad directa con sus hijos, Así eh, es. pero eh, en este sentido queremos arrojar luz sobre el tema porque muchas veces como dice la famosa el famoso la idea que expresó Jesús con el diezmo uh -huh. esto es necesario hacer sin dejar, sin dejar de, hacer de, hacer de hacer aquello. Aquí hay un principio muy interesante y es que como yo estoy disciplinando a mis hijos porque el pragmatismo es lo que uh -huh. hace también a la gente decir, bueno, es que me funciona. Sí, claro. Y pensamos como que lo que funciona es lo legítimo delante de Dios, lo que da resultado. Y es uh -huh. todo lo contrario, porque eh, pensamos que cuando los hijos se someten a mí por la fuerza y porque cada vez que hacen algo yo le, le pego, uh -huh. entonces entendemos que estamos ejerciendo un buen liderazgo dentro del hogar. Y no es así. No. El liderazgo en una casa o en cualquier ámbito se ejerce sobre la base del ejemplo. Porque hay padres que nunca han sido un patrón de buena conducta en la calle. Uh -huh. Si van en su vehículo, diríamos, y lo para un, un agente de la DGC, un AMED, el padre o la madre es la primera que quieren pelear con ellos. Los hijos están viendo eso. Sí, claro. Entonces, no es solamente el problema de, de, de disciplinar y ponerte allí y hacer esto y no hagas esto y no tienes videojuego y no tienes lo otro, sino que la misma conducta de los padres. De alguna manera u otra, incide notablemente en la manera que ellos se van a desarrollar, uh -huh. en la manera que van a, 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 a presentarse ante la sociedad. Por eso decimos que la educación está desde el hogar. Sí, claro que Entonces, sí. si la educación se va a imponer sobre la base de golpes, sobre la base de rayos y centellas, uh -huh. porque ahí estamos hablando solamente del aspecto físico, sin embargo, el aspecto verbal. Es sí. aún, diríamos, terrible, claro que porque sí. hemos escuchado de, de, de hijos que han dicho, yo prefiero que me den dos o tres eh, correazos, como sí. ellos dicen, me den dos o tres correazos y no escuchar a mi mamá diciendo tantas malas palabras, o a mi papá diciendo, yo prefiero que me den dos correazos antes que me pongan a mí en una esquina a hacer cosas. O sea, si tú pones en balanza, te darás cuenta que existen los extremos. Sí, claro. Porque si le quitan, por ejemplo, la pela a los hijos, ¿qué van a hacer algunos padres? Que de eso va por seguro, de seguro uh -huh. agudizar las la, 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 los castigos yes. uh -huh. y quizás tener una conducta peor es. entonces lo que se está es tratando de buscar un equilibrio pero sobre todo no a la luz de la opinión de nosotros uh -huh. a nosotros nos criaron de manera diferente es a la luz de lo que dice las escrituras y es allí donde vamos a, a ir a concluir el tema de hoy pero sin embargo es bueno saber qué están qué, qué están diciendo en las calles las personas Mira, hay una información importante aquí, eh, pueden ver en pantalla de la UNICEF, si lo puede leer, uh -huh. Ajá. dice UNICEF expresa su preocupación por la aprobación de un código penal que permita la disciplina violenta contra los niños, niñas y adolescentes. Hay una campaña bien fuerte de, mediante la UNICEF uh -huh. y también vamos a ver, eh, eso es en Twitter, ¿no? El Twitter de UNICEF. Sí. Y también vamos a ver la primera dama que se expresa y otras instituciones, porque hay una guerra eh, sí. con respecto a eso. Fíjense que dice el tema que el Código Penal debe proteger a la niñez contra la disciplina violenta. Sí, ajá. Pero fíjate fíjate que todavía, si tomamos esa expresión disciplina violenta, ajá. te está diciendo un tipo de disciplina, que debe ser porque aplicada. no todas las disciplinas son violentas. Así es. De manera que ese otro, otro, otro aspecto a interpretación. Sí. Porque si el párrafo que se leyó a su momento habla de disciplina bien aplicada, uh -huh. ¿cómo yo puedo decir que una disciplina bien aplicada es una disciplina violenta? Uh -huh. Entonces hay una contradicción total aún en lo que se propone. Porque a la hora de la verdad, ¿quién está de acuerdo con una disciplina violenta? Uh -huh. Nadie. No. ¿Quién va? ¿Quién va? Pero entonces a qué le llaman disciplina violenta. Sí. Inmediatamente entonces se va a poner, ah, bueno, una disciplina violenta. Es ponerle un bloque en la cabeza a un niño con un guayo en los pies. Sí. Eso sabemos que no está bien. Uh -huh. Pero hay otro tipo de disciplinas que no son violentas. ¿Por qué no lo ponen dentro sí. de lo que lo definen? Realmente. ¿Por qué no dicen que hay un equilibrio uh -huh. en la disciplina? ¿Por qué no se fomenta eso? No, lo que pasa es que la estrategia siempre ha sido esa. Así entonces, es. fíjense lo otro que también ellos Dicen, y es que los niños y niñas entre 3 y 4 años son los, los, las mayores víctimas de la disciplina violenta en la República Dominicana. Uh -huh. Ahí están presentando un rango de, de edad. Pero más, y, más adelante vemos cómo la, la primera dama, Raquel Albaje, eh, responde a uno de sus tweets donde dice lo siguiente: Apoyo total desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Dice que los castigos se dan hasta amarrar a un niño a una silla por horas, ah. sin mencionar quemaduras de mano u, y, u otras partes vale. de los cuerpos. Eso sí que está mencionando la primera dama, hasta ese momento se puede llamar disciplina violenta. Se puede llamar violencia intrafamiliar. Uh -huh. Señora Raquel Albaje, o sea, eso que usted está mencionando se refiere precisamente a violencia intrafamiliar. Vale. Eso sí, son ejemplos precisos. Son ejemplos claros de que cualquier persona, aun siendo un padre cruel, se da cuenta y sabe que lo está haciendo mal, porque eso es evidentemente violencia, maltrato físico. Sin embargo, nosotros no estamos hablando de eso. Así es. El código, el párrafo decía claramente uh -huh. disciplina bien aplicada. Así ustedes es. están hablando de una disciplina no bien aplicada. Exacto. De manera que tampoco eso que ustedes están apoyando... Eh, hace, da mayor luz acerca del tema, porque nos estamos yendo a un extremo para tratar de quitar un aspecto tan importante en uh -huh. la familia. Mira, yo me pongo a pensar, este, este episodio, y quisiera que uh -huh. la primera dama y todos los que UNICEF, todos puedan entender esto. Yo solamente pienso en este episodio, porque hay tantos casos que se dan en uh -huh. el núcleo familiar con respecto a la disciplina. Uh -huh. Por ejemplo, hay un niño rebelde en la casa. Sí. Tú tienes una niña y un niño, yo tengo dos niñas. Pero un, el niño decide, porque puede ser rebelde por muchas razones. Bueno, le dio una bofetada a su hermana. Uh -huh. El niño le dio, o sea, le dio a su hermana. Uh -huh. La okay. niña está llorando, hay un ambiente triste, ¿verdad? Él sabe que se le prohibió pegarle a su, niña, a su, hermana, su hermana, que a, su, a, las, a las mujeres no se le da, uh -huh. desde pequeño se le está enseñando. Pero el niño ya sabe. Si luego se hace a sí mismo, que la ley dice que no se le puede eh, practicar disciplina física a, a él como niño, ya uh -huh. él lo sabe. Bueno, se encierra en el cuarto, el padre le dice: No me salga de la habitación. Uh -huh. Perfecto, él está en su habitación, no salgo. Pero entonces, como él sabe que no, el padre no puede ni siquiera ni acercarse ni hacerle nada, que comience a decir: San Antonio al papá. Sí. San Antonio a la hermana. Uh -huh. San Antonio a la mamá. Uh -huh. San Antonio a la comunidad. San Antonio a todo el mundo, ¿cómo se puede controlar ese niño? Uh -huh. ¿Cómo ese niño puede entender que tiene que someterse en el hogar? Diciéndole, no hay videojuego, no juego, no porque juegue. hasta la misma rebeldía lo hace, no juego, punto. Uh -huh. eh, no va a salir, no salgo. No esto, o sea, sí. realmente la disciplina bien aplicada con respecto a las pelas tiene, juega un papel muy importante. Si un padre tiene un corazón verdadero con sus hijos, uh -huh. si un padre realmente ama a su hijo, lo castiga, y lo vamos a ver más adelante, pero lo castiga de una manera digna, porque castigo sin, sin instrucciones, sin amonestación, es el es violencia. maltrato físico. Sí, es violencia. O sea, hay padres que dicen te doy porque te doy, pero por qué? porque te doy y te doy. Uh -huh. No. Uh -huh. A, a, la Biblia dice donde no hay ley no sin culpa de, de pecado. Si usted no le ha instruido a su hijo, si usted no se ha sentado con su hijo, que muchos padres no tienen calidad moral ni uh -huh. siquiera para hablar y corregir a sus hijos. Uh -huh. Pero si usted no se sienta, si no le explica, yo recuerdo un pastor que nos, nos hacía el cuento donde él tenía una, una vara, una correa eh, eh, colgada de la casa. Es uh -huh. con eso era que él daba la pela, solamente. Él no tenía otro instrumento. No era de que, que le daba con la mano, que le daba... No. Él tenía esa sola correa. ¿Y sabe cuál era el ejercicio que él hacía con el niño? Cuando hacía algo malo. Mira, búscame la correa que está allí. La que tú sabes. Sí. Y él iba, la buscaba. Ya ese proceso entre ir y venir, venía llorando. Uh -huh. El niño venía llorando. Y diciendo, ay, yo no lo vuelvo a hacer, por favor. Ay, y llorándole al papá. Y el papá entonces ahí lo agarraba y le decía, esto no se hace por esto, esto no se hace por lo otro. Y lo corregía. Porque no todo es disciplina física. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando, vuelvo y, repetir, vuelvo y repito, cuando una persona no está eh, regido por Dios, por la Sagrada Escritura, no tiene temor de Dios, pues va a entender que la mejor vía va a ser a maltratar a sus hijos. Y no es así. Uh -huh. La Biblia dice, vosotros padres, en Efesios 6.4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Y amonestación del Señor. Así es, smiling. En un texto muy importante, realmente, ese de Efesios 6, 4, porque muestra cómo debe del padre realmente disciplinar a sus hijos. Correcto. Y allí nos muestra entonces que hay una forma de la cual no debemos eh, llevar a cabo la disciplina. Y una de ellas es precisamente hacerlo de forma que se humille la dignidad del niño. Debemos partir en la sociedad de que todo niño que nace es pecador desde su concesión realmente y que por lo tanto ese niño no necesita una instrucción eh, de cómo hacer lo malo o de cómo desobedecer. Por naturaleza. Porque por naturaleza él sabe cómo desobedecer y cómo eh, mostrar rebeldía realmente. Entonces... Este es el punto que nunca va a ser tomado en cuenta, Smiley, de que el niño sí si necesita instrucción. Eh, casi siempre cuando se habla de este tema se parte del, del hecho de que el niño es inocente, de que es, eh, es sin pecado, de que es una alma blanca como muchas veces lo presenta y que no, por lo tanto, si lo disciplinan de manera física, entonces están oscureciendo esa luz que tiene ese niño. Esa, y, poca y, luz que esa, tiene. esa es la forma como es presentado. Entonces nosotros cuando vamos a la escritura, lo primero que debemos ver es que el niño sí necesita una instrucción, porque obviamente él viene con una rebeldía natural en su ser, una rebeldía que de oponerse a la disciplina de sus padres, a la ordenanza de Dios y a todo lo que sea bueno para su propio provecho, porque él desconoce realmente. Entonces él necesita ser instruido. Y este texto entonces dice: vosotros padres no, no provoquéis a ira. Como nosotros provocamos a iras a nuestros hijos, precisamente con una muy mala aplicación de lo que es la disciplina, la disciplina. Así es. de forma violenta, cuando le humillamos, hay padres que en lugar de disciplinarlo físicamente, entonces se burlan de del niño lo marginan, eh, le dicen cosas desagradables, le añaden palabras hirientes que ¿sí? le dan un calificativo que no es de un niño, pero se lo dan al niño, y el niño entonces empieza a escuchar ese tipo de, de calificativo, y luego entonces él procede en forma al calificativo que le van dando. Eh, es un combo. Palabras como tú no sirves para nada, eh, no va a ser nadie, tú no sirves para nada, y, y esa repetición de ese tipo de palabras. Entonces, así es. la escritura nos presenta que, que no debemos exasperar o no debemos provocar la ira de nuestros hijos. Y esto tiene que ver con no irnos a ningún extremo de violencia, ni un extremo tampoco muy permisivo. Entonces, la escritura nos presenta a Dios ciertamente como un padre. Y es, es importante entender que Dios como padre, Él es lento para la ira. Es decir, no es en el furor que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos, Smiley. Así. Ciertamente el calor de un momento lleva a un padre a tomar acciones sobre su, sus niños que no son de vida. Y luego este padre puede incluso reflexionar y decir: Oye, ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿Por qué? Porque lo hizo en momento de ira, en momento caliente, como solemos decir. Sin embargo, si este padre se refrena en ese momento. Y decide no aplicar la disciplina en ese estado emocional que él se encuentra, pues más adelante él sí puede, con karma, como tú explicabas, Smiley, entonces sentarse y explicar lo que hizo este niño y por qué está mal lo que él hizo. Y entonces empezar con la corrección, con un método que no sea bajo la ira, con un método que no sea de ejercer violencia sobre sus hijos. Así que nosotros siempre tenemos que ir a la palabra de Dios, es necesaria la disciplina. Lo que no podemos cualtar ahora y decir que en la casa no se puede aplicar disciplina, porque entonces eh, se supone que la familia es el núcleo donde el niño recibe protección, recibe nutrientes para crecer como ser humano, pero también para tener una conducta digna que le permita insertarse de manera productiva en la sociedad. Y si en la casa él no puede ser disciplinado, yo no sé si las cárceles que tenemos en el país para niños den abasto luego si no son corregidos en el hogar. Jamás. Eso que menciona, yo creo que es un punto muy neurálgico en el tema que estamos hablando. Y es la manera en que muchos padres, a través de la. o impulsados por la ira, uh -huh. quieren tratar de disciplinar a, a sus hijos sobre los efectos de la ira. Yo creo que el mismo apóstol Pablo. En ese texto donde él dice no provoquéis a ira, uh -huh. anteriormente le dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 26, airaos, pero no pequéis, uh -huh. no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo creo que esto esto es algo muy, pero muy necesario tomar en cuenta, porque lo cierto es que eh, hay un combo, como decía hace un momento, el, el combo está entre el maltrato físico. El maltrato psicológico, porque muchos padres es la, la comunidad que ya lo sabe, la comunidad escucha todas esas palabras y todos eso, esos gritos de esos niños. El niño y cualquier persona que está siendo corregida puede descifrar, puede entender, aunque la persona le hable fuerte, puede saber si lo hace con amor o si lo hace con odio o si uh -huh. lo hace con una mala actitud. Uh -huh. A mí me ha tocado corregir niños. Eh, en el colegio donde estamos impartiendo docencia y a veces yo siento digo pero yo soy un poquito fuerte hablándole a los niños en algún momento y sin embargo dice no yo, no yo, yo usted lo dice por bien y me, y, y me han dicho sí pero lo que pasa es que a veces hay otro que so, o sea, yo no o sea, yo digo mira es que interesante que a veces uno queriendo corregir a los muchachos ellos pueden entender en lo más profundo que al final uno, uno lo, lo, los ama a ellos y uno lo que quiere es el bienestar de ellos. Y eso es lo que necesitan los hijos eh, ver de sus padres. Porque desafortunadamente volvemos y caemos en lo mismo. El problema está en que son conductas aprendidas. Sí. Y que eso lo reproducen con sus hijos. Sí. ¿Qué pasó? Una vez estábamos en un centro de, de desarrollo de niños y teníamos una maestra que en un momento desprevenido tenía un niño. Con una butaca encima de la cabeza, wow. detrás de la puerta, y el niño llorando y, con la y no podía mover la butaca ni un momento, y ya tenía un buen rato. Yes. Y cuando fueron a ver, que le dijeron, mira, ni por ¿quién fue? ¿Qué pasó? No fue la maestra que la puso así. Todos los muchachos, los niños, compañeros de ellos, comenzaron a ver a la maestra como una abusadora. Uh -huh. Y se alarmaron y decían, ¿por qué clase de persona es esta? Uh -huh. En antes, eso se veía mucho. Era sí. quizá más a menudo por encontrarlo en épocas como esta, que ya, por ejemplo, hay tantos ministerios en defensa de la niñez y que han habido ciertos avances, diríamos, en un sentido. Pero pero qué pena, cuando le preguntaron a esa maestra que por qué lo hacía, dice: No, a mí me criaron así. Y sí. a los niños no se le puede estar hablando tan suave, hay que hablarle fuerte para que entiendan. Sí. Entonces, el problema no está en, en disciplinar físicamente a un niño, el problema está en la manera en que se hace así y es. con la intención que se está haciendo. Así es. Obviamente, un, un niño con una butaca en la cabeza, con un guayo, con un bloc nunca va a ser visto como una disciplina correcta, bien aplicada. Así es. Inmediatamente usted está poniendo sobre ese niño un peso para que en lo adelante se convierta en un futuro rebelde. Así es. Entonces, es una situación bien delicada. Por eso le digo, porque aunque estamos hablando abiertamente para cristianos y no cristianos, esperamos que los creyentes que escuchan este tema no estén practicando esas cosas, así es. porque aún nosotros aplicando cosas de la manera que se expresa aquí disciplinas así no estamos honrando a Dios. La Biblia dice claramente no provoquéis a ir a vuestros hijos así es. y eso es una clara manera de poner a tus hijos que no solamente hablen mal de ti que no solamente odien a la familia, sino hasta a Dios mismo. Gracias. ¿Qué ejemplo de Cristo yo le estoy dando a un niño? Uh -huh. Entonces es una situación que hay que sopesarla. Bueno, existen padres, smiling que sobrecargan en cuanto a lo que es la disciplina a sus hijos, de tal manera que provocan ese tipo de rebeldía. Le dan eh, unas clases de eh, correcciones o de acciones a ese niño que son imposibles de, 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 de cumplir por un niño entonces luego el niño siente que eh, no vale nada que no sirve para nada porque no llena la expectativa de unos padres que exageradamente quieren que él cumpla un grupo de requisitos para ser considerado entonces alguien disciplinado y, y realmente son extremos que debemos evitar hay un error muy común que he notado también y es cuando tú comienzas a, a relegar sobre cualquier persona la disciplina a tus hijos. Eso es muy delicado. Uh -huh. Eso es muy delicado el tema de la disciplina física, relegarlo a otro, sí. eh, a, al, tí, al famoso tío o a la tía o al famoso vecino, como también pasaba. Decir, no, mire, si usted lo ve así, inmediatamente usted me le da, mire póngamelo y, y, y le dan inclusive hasta instrucciones de cómo castigarlo. Sí, mira, eso era en otra época, Esmael. En otra época el maestro, el tío, el sobrino, el vecino, todo en la comunidad. Pero también tenemos que entender que existía una valoración y un respeto por el adulto hacia los niños también. Así es. Existía un respeto que en el día de hoy obviamente no existe. No existe. No existe. O sea, eran personas honorables en muchos sentidos de la palabra y era quienes también corregían. El vecino corregía al niño. Y si el niño se desafiaba a ese vecino, pues el padre luego eh, terminaba eh, rematando en la casa. Eh, pero hoy en día no es así. Nosotros vemos niños que eh, son expulsados de la escuela o de los colegios por rebeldía, y las madres van a esa escuela o a ese colegio y le dan una clase de pelelengua, como decimos en buen dominicano, esa, a esos maestros. Y el niño ahí, viendo a su mamá defendiéndolo a él, que es un rebelde. Y esa madre entonces luchando en cierta forma contra aquellos que quieren disciplinar a sus hijos y no han podido. Entonces estamos en una sociedad que ha cambiado drásticamente y por eso es importante no irnos al extremo de un lado o del otro realmente, porque tenemos que centrarnos en lo que la palabra de Dios sí nos enseña, que debemos administrar disciplina y amonestación al niño. Pero el en Señor. el Señor, Amén. conforme como Dios lo hace con nosotros, y nosotros como hijos podemos testificar ciertamente que Dios ha sido paciente para con nosotros. Eh, todos nosotros una vez que venimos a Cristo, que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir y hemos sido insertados en, en el cuerpo de Cristo, estamos siendo disciplinados, corregidos, estamos siendo perfeccionados ciertamente, y Dios ha tenido paciencia. Sea para con nosotros. Así mismo, nosotros con nuestros hijos debemos ser pacientes a la hora de disciplinarlo, enseñarle, eh, buscar sabiduría en el Señor para poder ver de qué manera podemos aplicar la disciplina. Lo más fácil es no saber qué hacer y arremeter violentamente contra un niño indefenso. Sí, es eh, cuando Sansón se anunció el nacimiento de Sansón, algo que siempre he tomado muy en cuenta fue la, la, la pregunta que los padres de Sansón querían hacerle al ángel de Jehová que fue a, a visitarle. Y fue una pregunta, o, o la, es una pregunta que todavía re, retumba en nuestros tiempos, que como sabemos que es difícil la crianza y seguirá siendo cada vez un reto mayor uh -huh. para los padres, pero ellos le hacen, eh, le hacen una pregunta. Uh -huh. Le hacen una pregunta clave, que usted que tiene hijos, que todavía está a tiempo, que usted que, que va en progreso, que ver, si usted tiene una, si usted está embarazada o tiene una esposa embarazada y tendrá esa oportunidad tan maravillosa, una de las preguntas que usted debe de hacerle al Señor es precisamente ¿cuál debe ser la manera de criar al niño? Esa fue uh -huh. la pregunta que ellos le hicieron. Eso era lo que ellos querían. Saber, uh -huh. miren lo que dice Jueces 13:12. Entonces, Manoa Manoja dijo: Cuando las palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Obvia, obviamente, uh -huh. Sansón habría de ser na nazareo, uh -huh. eso dice las escrituras, ellos sí, querían tener ese cuidado uh -huh. de cómo eh, criarlo, ¿verdad? Pero ese principio debe ser en todos nosotros. Usted tiene un niño, los niños son regalos de Dios. Así es. De la herencia manera que ve. De hacen los hijos. Herencia, exactamente. Entonces, usted tiene que pedirle al Señor sabiduría. Así es. La fuente de sabiduría está en el Señor. Tenemos que romper eh, eh, los esquemas. Uh -huh. eh, esa frase que es la que han tomado estos medios para todavía impulsar más el tema de sacar la disciplina física es por el hecho de la frase así me criaron y así yo crío. Uh -huh. Pero es precisamente... Muchos padres criaron mal a los hijos, que, fueron, que lograron su resultado, uh -huh. que fueron gente derecha, sí, uh -huh. pero hubo mucho maltrato. Así hubo es. mucho maltrato en esa época, porque castigar a un niño con, con cordel de, de, de ropa, sí, con, manguera. eh, con mangueras, <laughs> eh, era un trato bastante cruel. Bárbaro. Y bueno, tanto, tanto así que todavía los medios viven constantemente eh, sacando estadísticas para, sí. para tratar de... De sacar esto, dice que el 49% de los adultos hace uso de la violencia para corregir a los niños durante la crianza. Y siguen las encuestas. O sea, nosotros no estamos ocultando esta realidad. Ajá. O sea, nosotros no hemos venido aquí a decir que no hay violencia intrafamiliar. Lo hay. Ajá. Las hay. Y, claro. seguirán, y seguirá viendo. Porque mientras haya pecadores, mientras hayan personas que no tengan temor de Dios, esto se va a acentuar aún más. Claro. Ahora queremos ver la perspectiva bíblica. ¿Qué enseña la escritura? Para nosotros es más importante lo que diga Dios que lo que digan los hombres. Entonces vamos a ver algunos versículos que nos pueden arrojar luz sobre este aspecto. Por supuesto, ahí tenemos Proverbios capítulo 22, verso 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y es importante entonces este texto que nosotros encontramos, porque cuando se habla de vara, muchas veces pensamos únicamente en un utensilio utilizado para eh, infligir golpes o desaliento a las personas. Sin embargo, nosotros vemos en uno de los salmos, ¿verdad? Que dice, tu vara y tu callado, ¿qué hacen? Me infundirán, Me infundirán aliento, o sea... No es solamente un instrumento para golpear como tal sino un instrumento para alentar a los hijos para que puedan ir por un buen camino y es importante entender smiling que la palabra nos muestra verdad que la necedad está ligada en el corazón del muchacho por naturaleza por naturaleza es decir ese es su naturaleza él no tiene que hacer nada para, para tener estas cualidades dice pero la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, que interviniendo de manera clara y precisa sí, 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 nuestros hijos, vamos a alejar la necedad del corazón de nuestros hijos. Esto quiere decir entonces que como padres nosotros tenemos que aplicar corrección a nuestros hijos, pero estamos viviendo en un tiempo donde los padres aparentemente no tienen mucho tiempo para dedicar a los hijos estamos viendo que no se observa la conducta de los niños y que por lo tanto no se sabe entonces cómo disciplinarlo porque obviamente no tenemos idea de quiénes son nuestros hijos. Es importante entonces tomar tiempo para observar la vida de nuestros niños. ¿Qué ¿Cómo él reacciona ante ciertos eventos? ¿Cuál es su conducta, y su comportamiento cuando él habla? Eh, ¿Cuáles su, son sus expresiones? cómo él reacciona cuando él quiere algo y se le ha negado, Así es. todo eso hay que observarlo para saber cómo aplicar entonces la disciplina a los niños, no quiere decir que el niño hace tal o cual acción, entonces venga, la correa, la vara pam, 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 allí al rincón ahora, no, no quiere decir eso, lo que quiere decir es esa corrección que vamos a aplicar van a alejar la necesidad del corazón de nuestros muchacho. niños que no están bien instruidos. Así es. Vamos a ver el próximo versículo que dice Proverbios 29, 15, La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Uh -huh. Fíjate que en el versículo anterior se dice la vara de la corrección, uh -huh. que muchos. Eh, pudieran entenderlo como de manera figurada, obviamente, eh, como que la corrección es como una vara. Uh -huh. Pero qué bueno ver cómo este versículo también hace una separación entre la vara uh -huh. y la corrección. Sí. La vara y la corrección dan sabiduría. Uh -huh. Al principio del programa. Eh, estuvimos hablando precisamente de que el castigo. o la disciplina física. sin corrección. no es una. no es una verdadera disciplina. Uh -huh. Al final. Tú estás simplemente maltratando. Uh -huh. Como se le hace a un animal. O sea, sí. una persona tiene su caballo uh -huh. y, y le golpea al caballo para que le obedezca. Pero él no se sienta a hablar con el caballo. le Mira, eh, lo que pasa es que te estoy pegando. no la, El animal actúa por instinto. Uh -huh. Inmediatamente el caballo sabe que también es otro tema. Sí. Que, que en lo adelante también se le prohíbe a, a los famosos carreteros sí. pegarle a los animales. Es otro tema importante porque también la Biblia dice que no seas como el caballo, que hay que hacerle así, que sí. hay que hacerle asado. Uh -huh. Entonces, otra situación porque no solamente la protección del niño, también la protección del animal. Y por ahí viene ese tema. Uh -huh. Creo que se ha hablado sobre eso. Pero bueno, lavar y la corrección al necio, al corazón necio del niño, uh -huh. que todavía necesita formarse, que todavía necesita saber eh, conducirse en esta vida, le dan sabiduría. Le dan sabiduría al niño para que pueda forjarse correctamente y, adecu y adecuadamente en medio de una sociedad. Pero aquí dice la otra parte, ¿qué es lo, qué es lo que contrapone eh, Proverbios aquí a al hecho de, de, de lavar y la corrección que dan sabiduría? Bueno, un muchacho consentido. Un uh -huh. muchacho consentido, que yo recuerdo que cada vez que cito este versículo... Eh, siendo un nuevo creyente, re recuerdo que nunca lo había leído como tal, pero lo había escuchado, y recuerdo la primera vez que se decía esta frase que el muchacho consentido avergonzará a la madre, yo decía pero cómo va a ser, un muchacho consentido, verdad, con, con, con buen juicio, cómo va a ser que va a avergonzar a la madre al contrario, debe ser un orgullo, hasta que lo leí y vi que la palabra no estaba separada, y dice consentido, va junto o sea el que el muchacho que lo añoñan diríamos el que lo apoyan al que no se le corrige al que no se le aplica la disciplina al que dicen bueno ya total ya yo no puedo con él eh, total ya él es así total eh, se parece al abuelo porque ya de una vez lo sentencian al final terminan avergonzando a su madre fíjense que no dice a los padres uh -huh. no dice a su padre sino dice a la madre y aunque puede darse para ambos porque la mala conducta de un hijo definitivamente sí. es una vergüenza avergonzaría a, a ambos, pero aquí está dando una nota interesante con respecto a que muchas veces por naturaleza es la madre que, quien consiente a los hijos sí. en muchos de los casos a veces la figura del padre es un hombre muy rígido, sí. muy recto claro que no transige que sí. con nada y la madre es más pasible eh, más amorosa brinda más afecto regularmente a los hijos uh -huh. y ese es un error terrible. Sí, claro. Porque ahí entonces se, se, se cree que brindarle mucho amor al hijo tú lo estás amando, al contrario, tú estás provocando un monstruo en el futuro que te va a avergonzar, un monstruo que se va a levantar contra ti uh -huh. porque no aplicaste la vara y la corrección que dan sabiduría. sabiduría. Así es. Tenemos también Proverbios, capítulo 23, verso se dice, No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirás, no morirá. Entonces nosotros podemos ver otra vez el énfasis que hace Proverbio. Tenemos que ver entonces que Proverbios son enseñanzas para instruir precisamente a jóvenes eh, en el camino de sabiduría y de obediencia delante de Dios. Y aquí vemos entonces cómo un padre puede en un momento dado rehuir, disciplinar a sus hijos. Es decir, hay momentos en el cual estamos conscientes que no debemos aplicar eh, la disciplina eh, con ira. Ese no es el mejor momento para decidir aplicar una disciplina. Pero cuando la madre o el padre decide pasar por alto las malas acciones que realiza el niño, entonces está colocando a este muchacho, a este niño, en peligro realmente su vida. El, el no aplicar la disciplina a tiempo puede entonces desviar totalmente el corazón de este niño a tal punto de entender que eh, las malas acciones que él realiza eh, pues, son bien vistas por mis padres y por lo tanto eh, también tienen que ser bien vistas por la sociedad. Luego vemos padres que hasta han sido golpeados por sus hijos precisamente porque perdieron totalmente el control. De la crianza de sus hijos, al no suministrar debidamente la disciplina. No rehúse corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, él no morirá. Es necesario la disciplina aplicarla de manera correcta, con paciencia, con amor, mostrando realmente que queremos el bienestar para él y sabemos que ese tipo de disciplina salvará la vida de este niño. Y es, es importante esto que acabas de mencionar y lo que está subrayado allí. Dice, si lo castigas con vara, uh -huh. no morirá. Yo creo que el Señor está tomando medidas claras, precisas. Dice, castigarlo con vara. La intención no es matar al niño. La intención no es eh, cometer maltrato. Uh -huh. La intención no es abusar, como se ha dicho. Sino que, como dice allí, si lo castigas con vara, no morirá. Algunos padres... Eh, desafortunadamente, como dijimos a su momento, tienen tantos métodos terribles para castigar uh -huh. que al, lo que terminan es haciéndole un daño irreparable en muchos de los casos por aquí lo aquí está estableciendo claro, no dice si lo castigas prohibiéndole cosas uh -huh. porque ese es el, el tema que siempre se pone que la manera más eficaz es prohibiéndole cosas es cierto eso es parte de por aquí dice si lo castigas con vara no con prohibirle cosas no si lo castigas con vara con el instrumento de castigo, uh -huh. no morirá. Y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque el que detiene corregir al muchacho, el que se rehúsa a corregir al muchacho, ¿sabe quién va a terminar dándole la pela en la calle? La policía. Uh -huh. Uh -huh. La policía, y eso sí, ¿verdad? Que no le van a perdonar. Y eso sí que no le van a practicar como co que con el amor de un padre o una madre. Eso sí lo van a castigar, porque cuando un muchacho termina siendo consentido, hace lo que quiere. Sigue con su rebeldía en la calle Golpea a alguien en la calle Malhumorado y muchas cosas Viene la policía Y entonces el castigo que le da el policía hmm. No es una pela de papá y mamá De un correazo uh -huh. Es una pela que definitivamente es para someterlo a la mala sí, claro Entonces son cosas que, que hay que tomarla muy en cuenta Así es Tenemos Proverbios capítulo 13 Verso 24 Dice el que detiene el castigo A su hijo aborrece Más el que lo ama desde temprano lo corrige. Y es importante entonces enfatizar aquí que los niños necesitan la corrección a temprana edad. Desde temprano. No es ya cuando tiene 12 años, 10 años. Hay muchos padres que durante el desarrollo de sus niños estuvieron totalmente ausentes. Y ausentes es en el sentido de que nunca aplicaron algún tipo de disciplina para encaminar la vida de ese niño. Eh, yo sé que en nuestro país ha sido, lamentablemente, existen muchas familias que están eh, eh, divididas, donde el padre está por un lado, la madre está por otro. Entonces el niño se está criando a veces con alguien del servicio, digámoslo de esa manera. Entonces él no recibe la disciplina que necesita de manera oportuna. Por lo tanto, este niño recibe quizás... todo lo que necesita económicamente. Recibe todo lo que él pide, porque una manera que los padres han entendido que criar hijos es Dale darle lo que, cosas. Lo que ellos quieren. Sí, o sea, mira, yo estoy aquí en Estados Unidos quizá y los hijos aquí en, en República Dominicana, y entienden que con mandar muchos regalos, ellos están compensando eh, eh, su ausencia. Entonces, no están presentes en la vida de sus hijos, y luego entonces quieren ver un niño ejemplar, es lo grande del caso, cuando nunca han dedicado tiempo realmente para contemplar la vida de sus hijos y para aplicar la disciplina. Así que una forma de nosotros mostrar amor por nuestros hijos, dice la Escritura, y así lo muestro también en Hebreos, vemos también ese mismo énfasis. Así es. Es como lo dice la palabra de Dios, el que detiene, el que detiene el castigo a su hijo que lo aborrece. Es decir, el padre al, a su, al hijo que ama lo disciplina, más al bastardo, al que no es su hijo, lo deja sin disciplina. Y eso nosotros lo podemos ver en nuestra sociedad. Cuando nuestros hijos están con otros niños y hacen algo indebido, nosotros vamos y tomamos el nuestro, ¿verdad? Para disciplinarlo No tomamos el grupo entero. El que es mío, venga, venga acá, ¿por qué usted hizo eso? Y empieza entonces ese, esa corrección. Sin embargo, a los otros lo dejamos fuera de la corrección precisamente porque no son nuestros hijos. Dice: es necesario entonces que los padres muestren amor, pero no consintiendo a los niños, muestren amor aplicando oportunamente y debidamente la disciplina, la corrección, la amonestación, para que ese niño pueda entender que sus acciones no son agradables delante de Dios ni tampoco delante de, la, de una sociedad. Aún los estudiosos entienden que el carácter se va forjando desde el mismo momento en que el niño nace hasta los ocho años, por ahí se entiende ya que el carácter del niño se va, se va desarrollando. Y por eso es importante tomar esto de que dice que el que lo ama desde temprano lo corrige, porque ese es otro grave error pensar que a partir de cierta edad entonces vamos a comenzar. No, el niño dice que la nisear está ligada en el, su corazón uh -huh. y la Biblia dice que en pecado me concibió mi madre se desviaron los impíos desde la matriz hablando mentira o sea que lo cierto es que no es que son inocentes son pecadores que en, en desarrollo son pecadores que a medida que van creciendo pues su maldad se va desarrollando para ahí entonces está la de ahí está la importancia de corregirlo desde temprano pero esa corrección tiene que ser a la luz de Dios que es el que realmente disciplina con amor. Así olvídate es. de que a mí me criaron así, olvídate de que funcionó. La pregunta que hacíamos a su momento, ¿cómo debe ser la manera de criar el hijo? La respuesta está en Dios. Así ¿Habéis es. olvidado? Dice Hebreos 12:5. ¿Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a, a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, esto, esto es importante. O sea, el que ama verdaderamente a su hijo lo corrige. Así es. A su hijo uh -huh. lo corrige. Es importante, Smiley, entonces que como padres entendamos que eh, nuestros hijos necesitan esa corrección. Ellos necesitan ver un padre que ha dedicado tiempo a ellos para model moldear su carácter. Pero moldearlo a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. No moldear a nuestros hijos a lo que, como yo fui instruido, como yo fui enseñado, como yo fui disciplinado, si no fue correctamente. Es tomar la palabra de Dios precisamente para aplicarla a nuestro corazón en primer lugar y posteriormente ser paciente para nosotros disciplinar a nuestros hijos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Eh, nosotros tenemos ese modelo realmente de padre que es dios lo paciente lo benigno ben, bondadoso que él es con nosotros que nuestros hijos a la hora de nosotros aplicar disciplina puedan decir mi papá me ama mi papá eh, me ama mucho porque aunque él me disciplina como lo hace yo sé que es ...por mi bien... ...yo sé que es para... ...lo que es provechoso para mi vida... ...muy diferente es... ...un niño que... ...vea en sus padres... ...verdad... ...a un ogro... ...a alguien que es violento... ...a alguien que no tiene idea... Eh, ...de quién es su hijo... ...y sin embargo lo está maltratando... ...de manera violenta... ...también tenemos que... ...hacer la observación Smiling... ...que no solamente con la vara... ...o con... ...con la disciplina física... Eh, puede afectar la vida de los niños de manera aplicada indebidamente, sino que también uh, en la manera de cómo le hablamos. Hay padres o madres que uh, le alzan la voz al niño y eso es, esa es una muestra de falta de autoridad realmente Así o de dominio propio para tratar con la indis, indisciplina que tienen nuestros hijos. Así que cuando alzamos mucho la voz, estamos también maltratando verbalmente a nuestros hijos. Así es, y provoca aún también la, la ira de los hijos, porque es que la misma Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Ningún niño se siente satisfecho cuando escucha a una madre o un padre vociferando y hablando en voz alta. O sea, eso crea también uh -huh. eh, ira en los hijos y ciertas actitudes que al final, en vez de mejorar, según los padres, termina empeorando su, su actitud. De manera que eh, damos gracias a Dios por este tiempo, Ernesto. No sé si tenía algo que te gustaría que compartir con nosotros en sí, este momento. Sí, claro, eh, tomar mucho eso en cuenta. La disciplina con amor. Muchas veces vemos padres que se basan en sus experiencias, eh, muchas malas experiencias, y quieren disciplinar a sus hijos conforme a esas experiencias que ellos tuvieron. Uh -huh. Una disciplina sin propósito. Cuando realmente la Biblia nos enseña que nosotros debemos disciplinar con amor. Nosotros Amén. debemos corregir a los hijos y buscar que ellos vayan por el buen camino, buscar el bien para ellos. No simplemente porque yo tuve una mala experiencia, yo debo hacerlo de la misma manera, sino con amor, sabiendo que lo hacemos por el Señor. Amén. Y un comentario muy acertado que hizo Jair Muñoz es que el de Ana le dio cierta crianza especial con corrección y reprensión a su hijo Samuel antes de dejarlo en el tabernáculo y esto podría explicar el buen comportamiento de Samuel en contraste con los hijos de Eli Así Así es. Es. gracias a nuestro hermano Yair por esa, eh, ese comentario tan acertado ciertamente eh, los padres porque también hay un problema que se culpa a los padres todo el tiempo por la rebeldía de los hijos uh -huh. no todos los padres necesariamente van a tener la culpa de, de que los hijos tengan ciertas actitudes o acciones en lo adelante. Uh -huh. Hay padres que la comunidad y todos en la familia dan testimonio de que criaron a sus hijos de una manera correcta, digna, uh -huh. eh, por el librito, como decimos. Sí. Y aún así los hijos deciden otro camino. Uh -huh. eh, y eso lo vemos, y gracias por ese comentario, el contraste entre los hijos de Elí, ya que se está hablando ahí de, sí. de Samuel, claro entre sí. los hijos de Elí y los hijos del profeta Samuel. Uh -huh. Porque la Biblia dice que los hijos de Elí, eran hombres perversos, eran hombres que hacían de todo. ¿Y qué pasó? Que su padre dice: No los estorbó, Ajá. dice las escrituras, no los estorbó. No puso freno a, al desenfreno que yo tenía. Correcto. Y por otro lado, dice la Biblia que los hijos de Tamuel también fueron pe malos, sí, pero, pero se resalta que no siguieron los caminos de su padre. De su padre. No se dice lo mismo de él. Entonces, se pone de manifiesto que esto es algo que Dios te da, esto es un regalo. Haz tu trabajo. Pero al final se, eh, Dios hará su voluntad en la vida de ellos. No todos van a ser creyentes necesariamente. Hablábamos hace un tiempo en casos cristianos sobre el cristianizar a los hijos. Sí. Porque también hay padres cristianos que practican la disciplina física obligando a los hijos a que sean cristianos. Entonces ya, ya se va más allá entonces, inclusive, porque aborrecen a Dios, aborrecen el Evangelio, uh -huh. aborrecen a sus padres. De manera que estamos muy agradecidos por ustedes por habernos acompañado hasta este momento en este programa, deseando que en una próxima entrega también pues tenerles y que el Señor se glorifique. La importancia de este tema eh, está en, en qué dice el Señor, no qué decimos nosotros, qué dice no, no, qué dice el Señor sobre cómo debe criarse los hijos. Si hay alguien o algún texto, algún libro o alguien que pone un verdadero equilibrio entre la crianza de los hijos, es el Señor. En la sociedad vamos a encontrar dos cosas, violencia uh -huh. o, o, o aquellos que se rehúsen, se rehúyen eh, al castigo de los hijos. Uh -huh. Eso lo vamos a encontrar. Pero un cristiano que vive bajo la palabra de Dios tiene que saber y pedirle a Dios sabiduría. Jamás aplique ninguna disciplina física bajo los efectos de la ira. Pero tampoco entiendas que todo se resuelve con eso. Uh -huh. Hay muchas maneras de disciplinar a los hijos Así es. y eso debe ser diríamos lo último el último recurso pero con amor sin ira con corrección, y con corrección. si no es. hay corrección hay maltrato físico voy a concluir Smiling con precisamente el Santiago capítulo uno verso cinco dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será Dada sabemos que como padres muchas veces no tenemos todo el conocimiento la sabiduría que necesitamos para instruir debidamente a nuestros hijos, pero la palabra de dios nos enseña que si tenemos falta si estamos carentes si no sabemos qué hacer, vayamos delante de nuestro señor y salvador, buscando pidiendo sabiduría y guianza precisamente para corregir debidamente a nuestros hijos que mañana. Él sea un hombre de bien o no sea un hombre de bien, pero tengamos plena certidumbre de que como Padre hicimos todo lo que debimos hacer hasta donde pudimos hacerlo con amor, con determinación y con responsabilidad. Que los resultados estén allí, pero que cada uno de nosotros haga lo que Dios quiere que nosotros hagamos, haciendo su voluntad y viviendo para Él. Así es, muchas gracias por su fiel sintonía. Nos encontraremos, si es la voluntad de Dios, en otro tema de Radio Ebenecer RD. Muchas gracias. No.